Arratsaldeon, Jaun Andreok. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz. Ongi etorri etorkizuna Eraikiz Foroaren bigarren saiora. Os damos la bienvenida a la segunda sesión del Foro Etorkizuna Eraikiz. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean sustatutako, bultzatutako ekimena da Etorkizuna Eraikiz Foroa. Zein helbururekin, ba Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkak gizartearekin partekatu nahi ditu eta horien inguruan hausnarketa bat bultzatu. Hausnarketa hau, noski, ba, gizartean ba, ez berdintasun asko dituzten pertsonen artean, ba, adibidez adituak eta gaur aztertuko dugun gaian aditu ez diren pertsonen artean, eta gazteen eta pertsona helduen artean. Bueno, me imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí, si os digo que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, justamente la incertidumbre, cómo afrontar estos tiempos, fue el tema que abordamos en la primera sesión del foro Etorkizuna Eraikiz. La verdad es que sí, estamos viviendo tiempos muy complejos donde, bueno, tenemos la sensación de que están en riesgo, que estamos perdiendo, ¿no?, ciertos valores o pilares, ¿no?, que han sustentado nuestra sociedad. A menudo nos preguntamos, ¿dónde queda el diálogo? Más aún, ¿dónde queda el diálogo intergeneracional, que es tan importante, que es fundamental para el futuro de nuestra sociedad, ya que son las personas que a día de hoy sois jóvenes, que estáis algunas aquí, las que vais a tener que afrontar o atender, ¿no?, situaciones o problemas que se están generando a día de hoy? Lo cierto es que, bueno, las personas, todas, independientemente de la edad que tengamos, sí que compartimos, afrontamos retos comunes. Es importante implicar, porque cuanto más nos impliquemos, pues en principio mejores soluciones obtendremos, pero ya sabemos que esto de la implicación en asuntos comunes, pues mojarse, encontrar gente para eso, pues cuesta mucho a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos con la disposición de escuchar y ponernos a conversar sobre este asunto. Gipuzkoako Foru Aldundiak etorkizuna eraikiz izeneko etorkizuneko estrategia abian jarri zuen, lankidetzan gure gizartearentzat erronka diren gaiak tratatu ahal izateko, hoiei aurre egin ahal izateko, eta besteak beste gobernantza eredu irekia eta parte hartzailea bultzatu ahal izateko. Eta ekitaldi hau edo etorkizuna eraikiz foro hau estrategia horren barruan kokatu dezakegu. Parte hartzea eta bereziki gazteen parte hartze hori nola sustatu, hori bilatzen ari gara gaur, eta horretarako gaur hemen estenatoki honetan goi mailako adituak izango ditugu. Baina horiek estenatokira gonbidatu aurretik, lehenengo eta behin Agustin Erkiziak ongietorria eman nahi dizue. Agustin Erkizia, ongietorri zu zara, Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko errektore ordea eta Etorkizuna Eraikiz Foroaren presidentea. Zurea da hitza. Ongietorri. Eskerrik asko, Vanessa. Diputatu nagusi jauna, herri agintari eta lagunok, bertaratu zareten guztiok, arratsaldeon eta ongietorriak Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu dugun Etorkizuna Eraikiz Foroko bigarren ekitaldi honetara. Aurreko saioan, ekimen berri eta berritzaile honen dinamika bertatik bertara ikusi, ezagutu eta dastatzeko aukera izan zenuten, eta oraingo saioa ere ildo beretik doa. El tema elegido para la jornada de hoy es el diálogo intergeneracional, tema que sin duda suscita interés en y entre la ciudadanía, por cuanto que hay muchas, tal vez demasiadas, preguntas sobre las que nuevamente no tenemos excesivas respuestas. No obstante, creemos que fomentar la plática sosegada sobre cuestiones complejas puede ser un método adecuado para intentar encontrar espacios de consenso que contribuyan a mitigar la angustia que puede generar la incertidumbre. Gaur egun, belaunaldi gazteenen eta zaharrenen artean, inoiz izan diren desberdintasun eta arrakala handienak daude, dio zuen ganate dugun esku horri edota liburuxkak.
Paragrafo hau oinarritzat hartuz, gaurko saioak ondorengo piezak izango ditu. Lehendabizi, belaunaldi ezberdinetako personek osatutako bideo bat ikusteko aukera izango dugu. Isabel Lega will then intervene, who from her privileged position as a manager in the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations, will speak to us about the keys to age discrimination and intergenerational dialogue, proposing some good practices. Isabelek garatutako ponentziaren gainean, galderak egiteko denbora eskainiko da, eta hemen, bideoaren grabaketan parte hartu duten bikideen hausnarketak entzuteko parada izango dugu. Posteriormente, tendremos ocasión de conocer una experiencia intergeneracional real que se está desarrollando en un municipio de Gipuzkoa de la mano de dos protagonistas de excepción. Azkenik, Ginebratik, telematikoki konektatuko dira gobernuzkanpoko erakunde bateko bikide, aurre eta gazteen artean garatzen ari diren proiektu interesgarri baten beharri emateko. No quisiera terminar esta presentación sin agradecer una vez más a las personas que han hecho posible esta iniciativa. Al propio diputado general, al alumnado de las tres universidades que de forma desinteresada han participado en las diferentes sesiones de grabación, al equipo de trabajo integrado por Ander Arcelus, Jon Muñoa, Fernando Tapia, Amaia Zubizarreta, Pello Gutiérrez y Mikel Mancisidor, y, cómo no, a las personas que hoy nos acompañan durante las diferentes intervenciones. Asterado ansayo a Huere, suen gustuko izatea espero dugu. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko baita zuri ere, zure ongi etorri itzengatik, Agustin, guazen zuk aipatutako bideoa ikustera. Aurreko topaketan egin genuen bezala, abia puntua, bideo bat izango da, 12 minutuko bideoa, era lasaien eta librean, hainbat belaunaldi ezberdinetako ikasleak elkartu genituen, eta hementxe entzun eta ikusiko dituzue. Deustuko Unibertsitateko ikasleak, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak, eta Mondragon Unibertsitateko ikasleak belaunaldien arteko elkarrizketaren inguruan hausnartzen. Yo tengo dos hijas y veo que su evolución no ha sido como la que yo tuve. Conseguir un puesto de trabajo fijo, tener un salario decente, abrirse camino a la vida, o sea, les está costando muchísimo más de lo que creo que nos costó a nosotros. Y luego la vivienda, el tema de la vivienda es sangrante, porque son dos cosas que tenemos, todo el mundo tiene derecho según las normas y las leyes que hay, pero luego eso no se lleva a la práctica. Ahora tengo 21, pero yo no me veo, vamos, en los próximos 10 años todavía, ni comprando una casa, ni mucho menos, o sea. ¿Yo para qué tengo dos carreras, tres másteres, cuatro idiomas para terminar haciendo X trabajo que está poco remunerado o mal remunerado? Entonces eso te quita las ganas de estudiar. O sea, es triste. Ves gente de 29, 30 años que todavía están viviendo en casa. Nik kasu honetan adibidez eukineken arazotako badala etxe bizitza, lan prekarioa, ez dauela benetan, ez dauela aurre egiten reto horreri, ez? Zerbait falta dela hori aurre egiteko. Komunikabideetan gutxi azaltzen zerate, gazteen problema gutxi azaltzen da. Hor bai badagoela benetako arrakala. Nik uste gizarteak gazteak ez dituela ondo tratatzen. Zuen aldeko oso gutxi egiten dugula. 60 urtetik gorako, 65 urtetik gorako jendearentzako egiten ditugu eskari batzuk, eta zuen aldeko eskakizunik ez da egiten. Pero yo el otro día estuve en una manifestación en favor de Osakidetza, o que me mejorara la situación con Osakidetza, además, y no había jóvenes, había poquísimos jóvenes. Yo no veo, a mí no me dan motivos para seguir
ni votando ni luchando por una causa que creo que es justa. Me siento estafado, me siento engañado. Yo creo que nos preocupa todo un poco menos. Como vivimos en general bien y no nos falta lo básico, que a lo mejor antes había más necesidad o más represión en algunos temas, pues yo creo que ahora pues eso hace que la gente se relaje un poco. Antes la movilización era muchísimo más física, pero yo creo que hoy en día todo, como ocurren tantas cosas y nos enteramos de todo, si hay algo por lo que manifestarse, suele durar muy poco. Está claro, tú has nacido con el smartphone debajo del brazo y yo con el pan, ¿no? Claro, ¿cómo era? Sí. Con la barra, ¿cómo era aquello, no? Sí. Entonces, ese es el problema que tenemos y eso sí que, de cara a nosotros, es, para, bajo mi punto de vista, uno de los mayores hándicaps. Y eso también ha hecho que los diferentes puestos de trabajo tengan que cambiar, se tengan que rediseñar, sí. Y eso hace que igual la gente se haya quedado en un nivel más atrás. Sí, que es verdad que lo que más me impresiona es la rapidez con la que las cosas cambian en estos momentos y cómo te puedes ver desbancado rápidamente. Parece que 5 años por detrás tienen unas habilidades que a ti te faltan. Esa sensación genera un poco de angustia. Dentro de poco parece, dicen que los coches, quiero decir, que van a ir solos, que no va a haber ni conductor. Quiero decir, ¿en qué va a trabajar todo el mundo? ¿Qué vais a hacer? ¿O qué va a hacer la juventud con tanto, voy a decir el término, no quiero ser peyorativa, el término viejo, mayor, quiero decir, no sé, ¿de dónde van a salir las pensiones? ¿Cómo vais con vuestro futuro laboral? ¿Cómo la caja de pensiones? ¿Cómo se va a poder pagar? ¿Cómo vais a llegar vosotros con las condiciones tan precarias que tenéis a poder cotizar lo suficiente como para poder tener un futuro más o menos decente? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Eso es lo que no entiendo. Pero, sin embargo, hay cosas que se nos han ido de las manos y de repente nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo afrontáis? O sea, la verdad es que... Mal. Yo aprecio mucho que me hables de tú a tú. Pero, por ejemplo, si yo te hablo a ti de manera condescendiente porque pienso, ah, es una persona mayor, o tú haces lo mismo conmigo porque piensas que soy joven y que no voy a... Que no tengo la misma experiencia que tú, que no la tengo. Por supuesto. Pero no hace... Uy, no hace falta que eso se haga evidente, ¿no?, en el discurso. Hasta que cerra, aterako den bilera hauetatik, ez da, baino, nahiko nuke da bintzen nire aldetik, zuek ikustea, ni bintzat, bai, ez nire esatera nire urteotako jendea, baina segun ni bai, ze komentatu dudanean ere inguruan, ba, zer bilera genituen, da zertaz genituen, ba, badenak garbi utzi didate, ba, gazteen gandik gertu gaudela. Nik uste dut zerrin biako zan, ez, galderia zan apruat, eta nik uste dut, ba, holako ba, elkarrizketak, holako bilerak, benetan oso interesgarri xadiala, gure kezkak konpartiu eta ba, bata generazio bakoitzak bestiari ze aportableken ikusi eta ba, bueno, ba, soluzioak topau eta gaztiak alde batetik eta heldu hauak beste batetik goia zen moduan. Eta ez da huela ba, leku bat danak elkarketako eta berbaiteko gauzairi buruz. Yo observo que estamos, ambas generaciones, estamos en el mismo escenario, jugando en el mismo escenario. Y así como nosotros parece que estamos esperando a ver qué van a hacer ellos con nosotros, pero yo creo que sí hay una parte importante que todavía nosotros sí podemos hacer. Hoy en día yo tengo 65 años y yo creo que con 65 años en este momento me encuentro con facultades suficientes para ayudar, por ejemplo, a gente mucho más joven que vosotros. Sí, por esa parte también nos sentimos nosotros apartados en el sentido de nos están pidiendo tener experiencia cuando no nos están dejando tenerla. Sí, nosotros en ese sentido reconozco que hasta,
habremos sido incluso egoístas. A nosotros, cuando, cada vez que nos planteaban, cuando venían gente joven en el trabajo, gente joven con ideas nuevas, deja como está, que eso funciona, hemos sido muy, muy conservadores, eso ha sido claro. La longevidad es, ahora llegamos bien, somos capaces, ¿por qué no se nos aprovecha? Yo creo que es algo que ya que nos están oyendo supuestamente las instituciones o nos estamos dirigiendo a ellas, pues me gustaría decirlo, o sea, porque bueno, ¿cómo? ¿Canalizarlo cómo? Ya no sé, pero... Los jóvenes tienen que estar representados por los partidos políticos sin pertenecer al partido. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Que integrarse en este mundo, intentar cambiar, no voy a decir el sistema, que parece muy idílico todo eso, ¿no? Pero cambiar las formas de hacer las cosas que tiene la política, la administración. Eso es que llevamos... El discurso que nosotros con 50 años escuchábamos, seguimos escuchando los mismos discursos. En la gente que nos dirige. Ne usted Gazteasko un problema eta iniziatiba tener hor sartzen naiz, naiz ta azken aldin saiatzen naiz egin pixkat enteatzen da. Ez dakigu gauza askok nola funtzionatzen duten. Nik uste dut hori bai eskenean gazte baten prozesua dela, ez? Ikasten soia zela urtia pasa egin doia zein neinien be bai. Osea, ezin zara ja, ba, 20 urtekin ja munduan jakin ja, ez? 60ekin moan, hori imposiblea da. Adibidez, nire inguruan asko ikustet aktivismo politikoa, asoziazio asko daude adibidez, etxe bizitzan eta hola, baina egia da, irute zaitela, ikuste diteula, ba, beste denboa baten gau basean partiduak bezala, ez da ginora esplikau. Eta berko genura, ba, aktivismo politiko hori, baina partidu berriak sortzen azteko, baina taldiak badaudela, pentsamendu politikoa badaola, ez gaude representauta politikan, da hori hola da. Eta ikuste guzuelako, zueke bai, ba hori, konservamos. Estamos bien, dakauna dakau, ondo gaude, zertako zuze berria. Pero llega un momento que hacen tope. Porque las grandes decisiones, esas que hay que cambiar para que vosotros, pienso yo, podáis, digamos, despegar, ahí es donde se para, donde no se os permite, que es posible que seamos nosotros los que estemos frenando. Mucho también en las redes sociales, que eso también tampoco lo veis, y es mucho más fácil hablar en las redes sociales. Pero hablar en las redes sociales, al final, ¿a qué te conduce en la práctica? O sea, todo ese tiempo que dedicáis a todo este vamos a llamar progreso, que sí es progreso, yo no lo dudo, pero luego eso, a la calle, a la gente de pie, por ejemplo a mí, no sé a mis compañeros, pero eso no llega. O sea, sí, se escribe en el anonimato, yo digo tal, yo hago cual, pero ¿y cómo subo? ¿Cómo paso? ¿Cómo llego más arriba? ¿Cómo llego a que me oigan? No sé cómo decir. Eso es un poco lo que yo veo que no, que se queda ahí. Bai, eta gero gauza da bai, dazkaula estimulo asko. Eta pertsona batentzako erresagoa daukitzea, estimulo eroso bat, ba, TikTok bezala, ez da egite edo, sare sozialak edo seriak, ba, gaur egun bezala Netflix, aizzer, despiste horiek, ba, horrek egite gaitu pixka bat, benetako preokupazioetatik aldendu pixka bat, ez da. Eta nolaztuek zuen garaian, ba, genetzen duzen hainbeste despiste, pixka bat errealitatea munturen aurrean zenuten, eta horrek igual inarazi duzuek pixka bat gehiago mobilizatzea, eta hori, ez da, eta guk, ba, gure mobilizazio gehiena gatzen dira, ba, Twitteren, esango nukenik. Bideo honek hausnarketa interesgarriak uzten dizkigu, ezta? Eta horietara behin eta berriz itzuliko gara gaurko saioan. Orain adituekin hasiko gara eta euren hitzetan eta baita, bueno, ba, nazioarteko adituaren ostean izango dugun solasaldian ere, bueno, hain zuzen ere, zuen parte hartzea espero dugu, esperamos vuestras preguntas a través de la app Gipuzkoa Events, que la podéis descargar en vuestro móvil a través del App Store,
O sea que, bueno, reflexiones muy interesantes a las que vamos a volver una y otra vez y, por supuesto, esperamos ir enriqueciendo este diálogo con el fin de ir reduciendo esa brecha intergeneracional. Vamos a invitar ahora a una de las personas que más se ha implicado en la organización de este evento, que es Mikel Mancisidor, ongietorri. Mikel, kaixo. Bueno, tú nos vas a dar las claves de este encuentro. Por cierto, que igual no hay mal que por bien no venga, porque al volver a poner el vídeo del anterior encuentro, ¿no? Porque al final son temas, ¿no?, que están relacionados, o sea que ni tan mal. Hemos refrescado un poco, ¿no?, el tema de la incertidumbre que está sí, al final vinculado. Cuenta que lo que estamos haciendo tiene una cadena lógica, claro, ¿no? Sí, la incertidumbre, sí, sí. El diálogo. Y yo... Y sí, bueno, sí, también te quería preguntar, porque qué es lo que podemos esperar del encuentro de hoy. Así que te cedo la palabra. Muy bien, eskerrik asko, Vanessa, diputatu nagusi jauna, adiskideok, lagunok, arratsaldeon denoi. Bueno, pues sí, pues tenemos un encuentro, como bien ha dicho Vanessa, que después del de incertidumbre, sobre diálogo intergeneracional. Tendríamos que empezar por lo primero, ¿qué es el diálogo intergeneracional? Este tipo de debates es importante ponernos de acuerdo sobre lo que estamos hablando. Probablemente tenga algunas claves coincidentes o que se nos crucen con cuestiones de solidaridad intergeneracional. En el vídeo han salido con responsabilidades propias, distintivas, con oportunidades, con participación. En todo caso, una vez que nos pongamos de acuerdo sobre lo que estamos hablando, tendríamos que ir al segundo paso, que sería, y esto del diálogo intergeneracional es útil, nos interesa, es necesario. En este caso, ¿necesario para qué? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a ganar si profundizamos en este diálogo intergeneracional? Si estas preguntas que nos estamos haciendo, que no son para nada ociosas, que no son para nada, que son necesarias, si las respuestas a estas preguntas fueran suficientemente afirmativas, es decir, que sí es algo que nos interesa, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿De cómo se practica? ¿Cómo se mejora? Porque practicar probablemente es algo que hacemos en el día a día, pero si queremos relacionar una sociedad mejor, una gobernanza mejor, con un mayor diálogo intergeneracional, tendremos que decir, bueno, ¿y esto cómo se hace en la práctica, en las instituciones, en la política, en la gobernanza, en la sociedad, en las asociaciones? Por eso hemos organizado una jornada, una tarde con unos invitados que nos pueden ir acercando pues respuesta no, ¿verdad? Porque respuesta definitiva probablemente a estas preguntas pues nadie tenga, pero sí acercamientos que nos resulten útiles, de lo más general a lo más concreto, de lo más inmediato. Desde la visión general que nos va a dar Isabel Le Carré, creo que lo he pronunciado adecuadamente, ella es directora en UNDESA, que es la división de Naciones Unidas encargada de los asuntos sociales, y ella se encarga de la dirección de la unidad de Juventud, que lleva también estos temas de diálogo intergeneracional en Naciones Unidas. Ella nos puede ayudar a identificar cómo se ve este asunto desde lo más global, y lo más global que cabe es, por supuesto, pues Naciones Unidas. ¿Cuáles son las claves principales? ¿Cómo se afronta este asunto? ¿Cómo, además, se afronta desde las diversas, con la mirada intercultural que necesariamente tiene Naciones Unidas, internacional, distintas experiencias? Nos puede dar el panorama más global en el cual queremos hacernos las preguntas. Y el siguiente paso es, desde esa visión pues más global, ir a las experiencias locales y las experiencias prácticas, cómo esos grandes principios los intentamos practicar con sus virtudes y con nuestros errores, pero también con nuestros logros allí donde los haya en lo concreto. Y por eso tenemos pues dos
preciosos casos prácticos y concretos que queremos también conocer. Primero, el diálogo intergeneracional en Legazpi, para lo cual pues contamos con la fantástica oportunidad de tener aquí a su alcaldesa, Koldovike Olavide, y también a María Alre Ruiz, que está en la organización de este diálogo, para que nos cuenten su experiencia, hasta dónde han llegado, las cosas que han aprendido por el camino, que es lo que nos interesa. Y luego también otra experiencia de práctica que la vamos a conocer online, porque bueno, pues no ha podido ser posible tenerlas aquí, de una organización internacional con sede en Ginebra, Child Rights Connect, que son ellas expertas en organizar espacios, organizar eventos en el cual sobre todo la infancia, pero también la juventud participa en identificar retos sociales y en mejorar políticas públicas. Por parte de esta organización estarán Leire Ibáñez y Agnes Gracia, las que hace yo poquito he conocido en Ginebra en un evento, así que puedo aseguraros de primera mano que saben bien hacer esto de la participación de infancia y juventud en políticas públicas. Así que nos queda un escenario muy, muy, muy completo, de lo más general a lo más concreto, y supongo que lo mejor que nos podría pasar es que hubiéramos al final de esta tarde enriquecido nuestra visión sobre el diálogo intergeneracional, pero al mismo tiempo he aprendido de pistas prácticas que nos sean útil para cómo desarrollarlo cada uno de nosotros en nuestro área de responsabilidad. Eskerrik asko. Bueno, so now it's time to give the floor to Isabelle Le Garret. Welcome to the stage. Thank you very much for being with us. I give you the floor. Thank you. Good evening, everybody. I will have to address you in English because my short stay in San Sebastian hasn't allowed me to learn the local language yet. So apologies also for the weird accent. French is my mother tongue, so that's why I sound a little bit funny in English. So thank you so much for inviting me to this Building the Future event. It's an honor for me to be here amongst you. I'm very much look forward to learning from you, and I hope that my presentation can help you, your work and your thinking on the topic of intergenerational dialogue. I must start by saying that intergenerational dialogue is something that I'm really passionate about. I'm delighted to see that this topic is gaining some traction at the local, national, and to some extent, at the global level as well. So for the last 24 years, I've been working on youth development and international intergenerational dialogue, two topics that go hand in hand. I'm a social anthropologist, and I joined the United Nations system in 2008, and I worked on youth development in a number of UN entities. Since 2018, I've been with the Department of Economic and Social Affairs in the division that works with social groups who might be in vulnerable situations, including young people. We are working more and more on intergenerational dialogue. Just over the last 3 months, we already had two events, one with member states and one with civil society. And more is coming when it comes to intergenerational dialogue at the UN, because the UN Secretary General is calling for this to become a priority, and I will talk a little bit more about that later. In the division where I work, most of our time is spent on two fronts. First, we're advising member states on how to develop sound policies on youth, for youth, and with youth. And to do that, we do a lot of research and analysis to support the development of evidence-based policies, and that informed a little bit my presentation. And second, we support meaningful youth engagement, especially in decision-making processes at the local, national, and global levels. And in the division where I work, we have programs that support meaningful youth engagement in decision-making processes at the UN level. So I'm here today to share with you what I've learned about the topic of intergenerational dialogue since the beginning of my career, and I hope this will be useful to you. That's just like, okay, perfect. So my presentation today has three portions.
So first, I would like to talk a little bit about ageism, because ageism is a key obstacle to intergenerational dialogue, and intergenerational dialogue is needed to combat ageism. So it's a little bit like the chicken and the egg issue. Second, I will discuss how intergenerational dialogue is a potent tool to address a wide array of challenges we face today, especially when it comes to building a sustainable future. I will also introduce the concepts of intergenerational solidarity and intergenerational equity. And lastly, I will share a few thoughts on good practices for intergenerational dialogue with a focus on the political and the policy spheres, as well as share a couple of examples that have been done by others. So let's start with talking a little bit about ageism. So age is one of the first characteristics, along with gender and ethnicity, we notice about other people when we interact with them. It is one of the main aspects through which we categorize people. And when we categorize people according to age or generations, we might end up having stereotypes, prejudice, or discriminatory behaviors against them on the base of the base of their age. So this is ageism. The concepts of age and generations are ways of dividing up people in society according to birth period and biographical times. And that can be helpful or necessary on certain fronts. For example, I'm glad that I can tell my 10-year-old daughter that no, she cannot go to the movie theater with her other 10-year-old friends because she doesn't have the legal age. So it's very useful in this context. And she will immediately respond that as a 50-year-old woman, I'm so uncool. So that's okay. So we have to deal with these concepts. So generation exists as familial or kinship structures that tie grandparents, parents, and children to one another through relationship of exchange and interdependence. In other words, generations are seen as groups that support and depend on one another through informal or informal contexts in direct and indirect ways. However, age and generations do not define a person's identity and abilities, and generations are not homogeneous social categories. Yet, they are given similar attributes thanks to ageism. And the concepts of age and generation are often compelling enough to be used as the foundation for policy framework and so many other decision-making processes. And this is how ageism makes its way into politics and policymaking, and this is why I would like to spend a little bit more exploring this topic. So what is ageism? Ageism is composed of three things. First, the stereotypes, how we think. Second, the prejudices, how we feel. And third, discrimination, how we act toward others or even ourselves based on age. So let's go back to stereotypes, meaning how we think. Age stereotypes are internalized and used to guide our thinking on people of a specific age group. For example, thinking that older persons are not good with technology or social media is an ageist stereotype. And I've learned that the hard way when I asked my father if he knew, my 86-year-old father, if he knew what was TikTok, and I was met with a big So, you know, we all internalize these age stereotypes. Second point, when it comes to prejudices, this is related to how we feel. So being fearful when you see a group of teenagers hanging out outside in the street and you cross the street to avoid them because you're feeling fear, you think that they're going to be violent, that's an ageist prejudice. And third example, not hiring someone because of their age is ageism discrimination. Also, preventing young people from holding a seat in government, for example, because they are not meeting the minimum age to get elected or the age of candidacy, is ageism discrimination. We're not born ageist, of course, but it starts early and it is reinforced over time. Children as young as 4 years old are aware of their culture's age stereotypes and prejudices through the stories that we tell them, through what they see on media, on TV, or through family culture. And soon they internalize these stereotypes. And ageism is very prevalent, it's deeply ingrained, and more socially accepted than other forms of bias, such as sexism and racism. So where is ageism? Ageism can be self-directed, interpersonal, or institutional. Self-directed ageism occurs when it is internalized and turned against oneself. For example, last week I had to learn how to use the Canva software
And it took me quite a long time before I got to the task because I was thinking I'm too old to learn a new software. So you can direct ageism toward that. Interpersonal ageism arises in interactions between two or more people. For example, in family setting, parents can tell their kids, you know nothing about this, just be quiet. Institutional ageism refers to the laws, the rules, the social norms, the policies, or the practice of institutions that unfairly restrict opportunities and systematically disadvantage individuals because of their age. For example, mandatory retirement age is a form of institutional ageism. Who says that after 55, you're no longer able to work? I would like to add a few more things about institutional ageism because it's something that has a huge impact on society and especially young people. Often people fail to recognize the existence of institutional ageism because the rules, the norms, or the practices of an institution are longstanding. They have become ritualized. They are seen as normal or the way things are done. And we heard a little bit about that in the video. Therefore, while not intentional, institutional ageism can legitimize the exclusion of people from power and influence, reinforcing asymmetric power structures that is based on age and age-related assumptions. So ageism is widespread around the world. It denies people of their human rights and the ability to reach their full potential, including in politics and governance. I'd like to talk a little bit about ageism against youth, but I need to reiterate first the fact that ageism affects all age groups. But ageism against youth is not talked about sufficiently in the public sphere. Ageism against youth manifests itself across a range of institutions, including the workplace, the legal system, and politics. Ageism against older person is better documented than ageism against youth. For younger people, we have limited data. I hope it's going to change soon. But one area of research that is increasingly getting looked at over the last few years is the exploration of how ageism affects young people in politics. Findings indicate that there's a tendency to doubt, deny, or dismiss the voice of youth, regulate their identities, we tell them who they should be, and generally limit their efforts in political and advocacy movements. And we heard about that also in the video. So we'll come back about on the topic of ageism against youth in politics in a minute, but before I would like to share a slide about Europe. So this graph is only about Europe. So in Europe, you can see that younger people report more ageism than other age groups. So on the left-hand side, I don't know if you can see, it's 15 to 24. So it says that 55% of youth from 15 to 24 are reported being treated with lack of respect and 41% being treated badly. So if you go to the other side of the graph, the older persons, they are the second group who report the most ageism. So it basically says that in Europe, youth are the social group who reports the most ageism against them. And Europe is the only region for which we have data to compare ageism against between groups. So hopefully that will change soon. We'll be able to have a better idea of what's going on globally. Okay. So now let's go back to the topic of ageism against youth in politics. The issue of ageism against youth in politics translates into young people under 30 years old, making up to 2.6% of the world MPs, member of parliaments. Around 25% of the world single and lower houses of parliaments have no MPs under 30 years old. And 73% of the world upper houses of parliaments have no MPs age under 30. So close to 70% of countries make a distinction between the legal age to vote and the legal age to be eligible for a political position. So that's the voting age versus the eligibility age. The legal age to be eligible for a political position in the upper chambers range from 18 to 45, with an average age of 26.6 years old. This means that on average, you'd need to wait 10 years, so between 18 and 28, to be eligible to hold seat in upper chambers. For the lower chambers, the average waiting time is shorter, around 3.5 years. So it's interesting to see that youth are okay to vote at 18, but they are not okay to hold a political position or start a political power.
Things such as youth quotas, lower eligibility ages, proportional representation, networks of young MPs, youth parliaments, and inclusive parliaments are all factors that can increase the number of youth MPs. But how do we get there? In part thanks to intergenerational dialogue. I'd just like to talk a little bit more about ageism, especially impact of ageism. So as you can see based on what I've said in the video, ageism affects many areas of one's life and therefore how society functions. Ageism can also interact with other isms, such as sexism and racism, and exacerbates differences. Ageism perpetuates misconceptions and influences the policies we develop and the opportunities that we create or we don't create. And most importantly, for the context of our discussion today, ageism can also pit one generation against another, can devalue or limit our ability to benefit from what younger and older populations can contribute to addressing shared challenges. So how do we combat ageism? This is my last slide on ageism. I'm sorry, I'm passionate about ageism, so there's a lot of slides on this, but it's my last one. So there's a report that was published last year. It's called the UN Global Report on Ageism, and they suggest three mutually reinforcing strategies. First, policies and law can address discrimination and inequality on the basis of age and protect the human rights of everyone. Second, educational interventions include instructions that transmit information, knowledge, and skills, as well as activities to enhance empathy through role-playing, simulation, and virtual reality, and we saw great examples of that in the video. And third, intergenerational interventions, which bring together people of different generations to help reduce prejudice and stereotypes. These are among the most effective interventions to reduce ageism against older people, and they also show promise for reducing ageism against younger people. So together, these three strategies can change the narrative. They can create more positive and more accurate narratives. So culture is fluid. Look at the changes that the women have experienced in the past decade. So as you can see, ageism can be combated by intergenerational interventions. However, there's much more benefits to intergenerational interventions than combating ageism. So I just told you a little lie. That's really my last slide on ageism. So if you're interested in the topic, I invite you to read the UN Global Report on Ageism, which was produced by WHO, the Office of High Commissioner for Human Rights, and the department that I work with. It's a fascinating report. So now let's talk a little bit about intergenerational dialogue. So now that we understand that what ageism is and how it relates to intergenerational dialogue, let's explore how intergenerational dialogue is a great tool to help with three aspects linked to building a future together. Of course, this is just like a quick snapshot of how intergenerational dialogue can help build a future, so please do not see these three points as exhaustive. So before I go any further, let me just say that the term intergenerational dialogue is generally understood as meaning interactive discussions and exchanges through which all ages, all generation, can share experience, knowledge, and viewpoint on an equal footing. And in the video, that was clear that this is what was happening. So it's not a question of a generation talking to another and the other listening, or it's not a question of a generation teaching another, and the other one just being the recipient of the information. It's really a mutual exchange of views on a topic. And also the concept of intergenerational solidarity, which is important because it is complementary. So basically it's social cohesion between generations. It can also be seen as working together to address a joint issue. So intergenerational solidarity is a little bit more about actions. And later on, I will talk about the concept of intergenerational equity. So let me go back to the three things that intergenerational dialogue can help with in general, but even more when it comes to building the future. So first, intergenerational dialogue can help youth increase youth political participation. Second, it can help foster better policymaking and better decision making. And third, it can help foster longer term thinking. So let's go back to the first point, which was addressing obstacle to participation. And that's a second topic that I'm passionate about, so bear with me for the next couple of minutes. So young people are often accused of suffering from political apathy.
meaning they don't have interest in politics. But are they really? Over the recent past, in all corners of the world, people have been calling for increased inclusion in their political and public institutions. Inclusiveness is something critical here because people will not trust institutions if they do not feel represented by them. So also, if a group is not represented in political or public institution, that group might start to question the legitimacy of that institution. Also, contrary to popular belief, institutional legitimacy is not a permanent condition. Increased pressure from civil society, and especially young people, is generating changes, setting new precedents. That's pretty exciting to see. Protest movements around the world have shown that the legitimacy of public and political institutions increasingly hinges on the capacity to meaningfully engage diverse groups, especially including young people. I should add here that this is a phenomenon not just at the local, national level, but also at the multilateral level, including the UN and all other members of the multilateral system. You'd say that they do not feel represented in the multilateral system, and they're calling for major changes, and we are listening. So if youth are not engaging in traditional political and public institutions, what are they doing? In many cases, they are creating and engaging in their own platforms. They create and use alternative channels and platforms. An example of these alternative platforms is online engagement, and one of the young men mentioned that in the video. Online engagement facilitates youth participation in individual or collective actions to improve the well-being of their communities. Online youth movements are increasingly powerful and able to influence or shape the public and political discourse on a global issue. Remember during the Arab Spring, the importance of online mobilization, how it shaped the Arab Spring movement. Another example is the creation of the Youth Climate Action Movement. Young people calling for climate action made clear their discontent with how public institutions were engaging or not engaging on this issue, and the Youth Climate Action Movement had the opportunity to make its voice heard internationally and gain space in high-level gatherings, including at the United Nations. Maybe you remember when Greta Thunberg came to the UN and made that face when she saw Donald Trump walk by, so she was there for the climate action initiative. So young people often tend to turn away from traditional channels of political participation and engage in alternative forms, not because of a lack of interest in politics, not because of political apathy, but because of the frustrations with formal channels that might be ineffective and outdated. Some of these frustrations are linked to ageism, as we have seen before. Lack of experience is an ageist stereotype that is often cited when it comes to youth and politics. Youth are being told, wait for your turn, you know, you don't know anything about that. Youth are the future, but that's not true. Yet participation of young people in formal and traditional political channels is crucial. Research shows that young politicians generate more inclusive and forward-looking practices and policies in many spheres. We absolutely need to bring youth into the traditional political channels and ensure they can access the space they have the right to hold. We need to use intergenerational dialogue to address the ageist stereotypes about youth and politics. And intergenerational dialogue is a powerful tool to challenge social perceptions, biases, and norms linked to youth and politics. And here I just want to be clear. I'm not saying that barriers to youth political participation is just a question of perception, biases, or norms. It is very much a question of structural or institutional barriers that prevent young people from running for political office and other forms of representation. This is the age of candidacy issue that I mentioned before. And people may fail to recognize the existence of institutional ageism because the rules, the norms, and the practices of the political and public institutions are longstanding and have rarely been questioned. Second thing that intergenerational dialogue can help is foster better policy and decision making. As we have just discussed, underrepresentation of youth in political and public spheres, and therefore overrepresentation of older political leaders, matters because this imbalance in leadership provides older generations with greater opportunities to shape policies around issues that impact youth.
using intergenerational dialogue to set political agendas not only increases the fairness in decision making, but also encourages a shift toward more sustainable solutions. In addition, intergenerational dialogue is a way to foster inclusive policy making, meaning that the process is transparent, evidence-driven, accessible, and responsive to a wide range of citizens. Concretely, what does that mean? There is evidence that inclusive policy making increases policy performance, fosters accountability, and builds civic capacity. I need here to say that there's not a lot of research on the benefits of including youth in policy making, but we can borrow from the research that was done on the benefits of including women in politics, policy making, and peace processes. For example, there's ample evidence that suggests that when women are involved in political peace processes, the duration of the peace agreement is much longer than when they're not. So that's been proven without a doubt. There's also evidence that women's political participation results in tangible gains for democracy, including greater responsiveness to citizen needs, as well as increased participation across party lines and ethnic lines. So I hope that one day we have more data on youth inclusion in politics and policy makings. And so if you have any information on that, or if your organization is working on that, please let me know. And the third and last point I wanted to make on the importance of intergenerational dialogue is the fact that it can help set up the stage for longer term thinking. As you might be aware, national and international policymaking is mostly focused on short-term thinking, guided by electoral cycles and a focus on immediate profit. I'm not saying that's the case here, but it does happen. Many of those in power spend so much of their time defending their incumbency that their policymaking is primarily focused on gaining or retaining votes. That's fairly common. Also, we live in a world characterized by constant acceleration, increased volatility, rapidly shifting political dynamics. This also contributes to pushing policymaking to focus on immediate solutions, sometimes and often at the cost of the next generations. At the same time, our capacity to predict the future is growing, such as, for example, climate modeling, giving us data-based scenario until the end of the 21st century. So this knowledge about the future needs to become a source of action. It's time to place long-term analysis, planning, and thinking at the head of our policymaking and governance. When we focus on strategic foresight, preparedness for catastrophic risk, and anticipatory decision-making that values instead of discount the future, we will be in a much better place. And here I just want to say that language can be tricky. You know, when we talk about the future, a lot of people don't feel concerned. But when we start to talk about future generation, it gets a little bit closer to home. But then when we talk about our children or our grandchildren, oh, now we're concerned. So language here, the use of language is very important when you talk about intergenerational dialogue. So I said earlier that I was going to talk about intergenerational equity. So intergenerational equity means recognizing our responsibilities toward future generation and making decisions with their interest in mind. Some people call this intergenerational justice, which is something that you might have heard in the past. Future generations are, by definition, not represented in today's decision-making and unable to articulate their needs and interests. Yet we need to keep them in mind when we make decisions. Concretely, what does that mean? At the national level, some countries have established committees for the future or future generations commissioners who advise governments and public bodies on the effect of present decisions, on people of the future. There's quite a number of countries who have this model. At the multilateral system, a growing number of member states and advocates have proposed options to represent future generation in the UN system, including through a possible special envoy for future generations. So the final part of my presentation is about a couple of examples and good practices. And I always hesitate to give example to people because sometimes I feel it limits their creativity.
So there's a couple of examples on the next slide. So in Finland, there's a life cycle impact assessment tool which looks at policies to make sure that there's not a bias through one generation. In Uganda, they had a very interesting model where they use community theater with actors of different generation to convey a message on climate change. In Canada, there's an organization called Generation Squeeze. I think they should win the name for best organization's name, who advises the Canadian government on how to make sure that their policies are fair across generation. And the last example is something that we manage at the department where I work, which is the inclusion of young people as official delegates, like member states delegation. So they come to the General Assembly and they talk on behalf of member states. And I will conclude with a couple of good practices. On intergenerational dialogue. So these models are located on a continuum or a spectrum of social contracts with varying degrees of strengths. So intergenerational dialogue can be anchored in very weak social contracts, such as, for example, okay, I'll talk to you, I'll consult you, I'll listen to your advice, but I'll be the one making a decision. So that's like a fairly weak social contract, all the way down to the other end of the spectrum where there, it's shared leadership, that where we make decisions together. So here you have a couple of examples. Some of them are related to the examples from the four countries that I mentioned before. There's one that is I also mentioned before, is youth quotas in political participation. And these are a few more examples. And I had meetings with people from the region this morning. I can see that there's a lot of these things that are already being done, intergenerational dialogue in the context of school, you know, online interaction, funding opportunities projects, community-based projects that receive funding. And last important, which is very important for me because of the lack of data that we have on the topic, is collection of data by public officials. So these good practices are also included in the UN Global Report on Ageism that I mentioned. So this is what I wanted to share with you today. I hope that this is helpful when you think about how we can work together to build the future and basically renegotiate a social contract and new ways to share power, new ways to generate shared leadership. As a famous political researcher said, if we can fix relations between generations, we can address every issue facing us. And I'm a firm believer in this. So thank you very much for your kind attention. Thank you. May I ask you to take a seat? Yeah, the second one, please. Thank you. Well, thank you very much for your presentation and for sharing your ideas and your examples so that we can, well, get new ideas to boost youth participation and foster intergenerational dialogue. Well, as you said, it's a matter of working together to address a joint issue. Well, that seems very easy, but as you said, the obstacles put it very, quite difficult. Well, now we're going to dig into all you said, and we're going to invite other speakers. First of all, llamamos a Mikel Mancisidor nuevamente, que, por cierto, vamos a presentarte ahora, antes con las prisas, ¿no?, entre los vídeos y tal. Mikel Mancisidor, eres miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. También eres profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto y colaborador de Etorkizuna Eraikiz, así que bienvenido nuevamente. Y también invitamos al escenario a dos de las personas que hemos visto en el vídeo, Aner e Iñaki, Aner Unanue, eta Iñaki García, ongi etorri. Handik ere igo zaitezketen, nahi baduzue, como queráis. Así que bueno, vamos a abrir un guietorri. Bueno, hemos escuchado, os hemos escuchado en vídeo.
aquí en el escenario, así que vamos a abrir ya este diálogo que estamos deseando. Por cierto, que tenemos, ya nos están llegando preguntas del público, así que tendremos que abrir un espacio también para atender todas esas preguntas a través de la aplicación Gipuzkoa Events. Entráis en el diálogo con Isabel Legaré y ahí podéis dejarnos vuestras preguntas. Zurena da itza, Mikel Aurrera. Eskerrik asko. Bueno, yo también me puedo quedar aquí. Muy bien. Y muchísimas gracias, Isabel, por esta intervención que nos ha introducido tantas claves interesantes. A mí me ha gustado mucho la primera silueta que con la que se ha presentado, la que ha comenzado la presentación, si os acordáis, ¿no? Que hablaba de estereotipos que afectan a cómo pensamos, prejuicios, a cómo sentimos y discriminación, a cómo actuamos. ¿Por qué me ha gustado la silueta? Porque si lo hubiera hecho sin silueta, probablemente hubiéramos visto a cómo los estereotipos de otros, los prejuicios de otros, pero al ver la silueta nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué estereotipos tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que afectan a nuestra... A mí al menos eso me ha servido para hacerme esa pregunta que quizá no me la había hecho de forma tan directa. Pero sirve también como provocación para ver si en la presentación había algún estereotipo, ¿no? Y por ejemplo, uno que a modo de provocación planteo. La idea de que la mentalidad, el pensamiento a largo plazo es más propio de los jóvenes, pues parece como intuitivamente lógica, ¿no? Porque bueno, pues a los jóvenes les va a tocar estar más tiempo, mientras que pues, según nos vamos haciendo mayores nos queda menos, entonces el pensamiento a largo plazo les interesa más a los jóvenes. Pero en la práctica eso es siempre así, o tenemos también la imagen de que las personas mayores, según nos van haciendo, incluso pueden tener más... Como tienen más visión hacia atrás, quizá más visión hacia... Estoy preguntando, no estoy afirmando, ¿no? La imagen de que es el haitita en el caserío el que planta el árbol para que dé sombra dentro de 50 años, mientras quizá el joven tiene necesidades más inmediatas. ¿Por qué? Porque tiene que resolver el problema que tiene inmediata. ¿Puede haber un estereotipo en el que pensemos que el pensamiento a largo plazo es más propio del joven? Y en la práctica no necesariamente siempre sea así. Otros aspectos de la intervención que nos tocan pues en el núcleo de lo que estamos buscando, ¿no? Lo que has llamado la apatía, aparente apatía, ¿no? Creo que lo ponías entre interrogaciones, ¿no? ¿Es apatía o es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso sí distancia de la juventud con respecto a la política, por lo menos entendida como tradicionalmente la hemos tendido con la figura de los partidos políticos en el centro. Otro aspecto pues interesantísimo, clave, que ha salido en el vídeo mucho, que es el que has llamado tú equity, ¿no? O sea, la equidad intergeneracional, que tiene que ver, en el vídeo, por ejemplo, se ha hablado de las pensiones, pero también se podría hablar sobre la deuda pública, ¿no? La deuda pública, bien, la podemos asumir, pero ¿a quién le va a tocar pagarla y a qué precio posteriormente? Pero como mi función aquí no es dar otra charla, sino introducir el debate, un aspecto que me ha parecido también que podríamos sacar más información es el de la educación. Has puesto que para afrontar este diálogo o combatir estos prejuicios necesitamos políticas, normas, necesitamos diálogo, pero también necesitamos trabajar en la educación. ¿Nos puedes profundizar un poquito más alguna experiencia, alguna clave que nos puedas dar? Porque imagino que aquí habrá bastante gente que trabaja en el ámbito educativo. First, I just need to say that I like provocative questions, so thank you for that. So when it comes to education, one practice that's happening in schools that is really proven to be really impactful is role play. And so there's a lot of research on, you know, bringing people from different generations into the classroom and playing the role, the reverse role. And that has been researched and proven as being very effective in debunking some of the stereotypes that younger people have about older people and vice versa. So role playing in school is great model. And the beauty with the educational solutions that are suggested in that report is the fact that they can be customized according to the local context or to the, you know, the objective, the specific objective that is conveyed in the school. So there's, and that's why I'm hesitant to give examples, because it reduces a little bit what, you know, what people think that is a good approach to say. But yeah, role playing is great, and also examining
textbooks or stories that are shared in school, deconstructing them to identify stereotypes. And that's an exercise that was done in quite a number of schools, and teachers realized that some of the books that they read to the, even the little ones, like in kindergarten, were basically already reinforcing stereotypes. So looking at a book or a story through the lens of intergenerational dialogue and also ageism allowed a lot of teachers to make better choices in terms of the books that they were sharing with kids. So that's just two examples, but like I said, there's like a plethora of models that can be applied to the education sector. Okay, thank you. Y como esto del diálogo intergeneracional, lo mejor que puede pasar es que lo aprendamos haciéndolo, ¿no? Por el camino. Pues, no sé, Aner, por ejemplo, ¿quieres participar? Bai, bueno, ez dakiten beste aipatudan gai hau, beakin aurkezpenean, baina nahi sortu zaiz zalantza bat, dala, bueno, kontuan izanik, ba, nazio batuetatik izatu zela, eta ezagutza izango ezula beste herrialde batzun errealitatean, ni galdetu nahi izun, ba, ea arrakala hori herrialde desberdinen artean berdina den edo ez, edo herrialdeen artean arrakala handiagoa edo txikiagoa da hon, da nire galdera, eta hala bada, zerk sortzen duen arrakala desberdina izatea? Zerbait kulturala da, hezkuntzak eragiten du, edo erabaki politikoak eragiten dute? I missed the beginning of the question. So you're talking about the political apathy? Yes, I was asking about that the gap between different generations, if it is the same between countries. Mm-hmm. Okay, I understand. So I mentioned also in my presentation that ageism against young people is not yet sufficiently researched. We don't have a lot of data for all over the world. There's a little bit more data on Europe than other countries. So first, what I'm about to say is anchored in the fact that we need more research to better understand ageism in different regions. But what is reported by young people, so their lived experience, demonstrates that there's quite a number of difference across countries, even across regions and even across countries. So ageism is very much anchored into the local context, even sometimes at the community or the family level. So there's many layers that can influence the shape that ageism will take. So the short answer is no, but the longer answer is that we need more research to be able to qualify exactly how it's different and how it's similar. Thank you. Iñaki, ¿te apetece? Sí. Bueno, hasteko eskarrik asko, emateatik aukera hau. Eta yo preguntaría, bueno, algo que a mí me preocupa cuando hablamos de brecha generacional, cuando hablamos de diálogo generacional, lo que antes hablábamos de una brecha que podía ser entre unas personas de 20, 25 años a 65 hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos, veo que esas brechas se están multiplicando, están aumentando, ¿no? Entonces, no es lo mismo, digamos, la diferencia que podamos tener en el río con la que pueda tener yo con uno de 80, 85 años, que estamos hablando idiomas completamente diferentes y estamos jugando en el mismo escenario. Entonces, ¿qué políticas, qué es lo que nos podía, bueno, aconsejar o por lo menos a qué nos podía ayudar? That's a very important point, and I think I might have skipped that point in my presentation. We're very much aware that being 25 in 2022 is very different from being 25 in 1960s. You know, it's completely different a period. Also, youth, being a young person, varies quite a lot depending on a lot of other contexts, such as, you know, economic insertion, social insertion. So the transition of being a young person can be shorter or longer depending on where you are in terms of countries, in terms of region, but also where you are economically and socially. So
There is a lot of variation on this topic, and again, it goes back to the fact that we don't have a lot of data. We need to better research it. The data that we have right now is what young people report to us, and we can already see a lot of variety, but I'm sure that if we have more information, we'll be able to find trends. And it's only when we better understand the phenomenon, I think, that we'll be in the best position to give advice on how to address this. This topic is a topic that is fairly new and needs to be better researched. We're just in the awareness raising phase. Creo que hay preguntas, ¿no? Sí, sí, porque es que nos están llegando unas cuantas preguntas para Isabel, o sea que me gustaría planteártelas ya. Una de ellas es a ver si crees que dentro de las administraciones públicas y los políticos están dispuestos a escuchar y aceptar la visión de los jóvenes y darles una silla en sus mesas de forma real y dar oportunidades a jóvenes que quieren hacer política defendiendo a los jóvenes y no a los partidos. ¿Tú cómo lo ves, ya que estás en una atalaya, ¿no?, multilateral, internacional? There's no translation. Oh, okay. So, since you are working at the United Nations, do you see the administrations and politicians ready to let young people in, into the power, so that they can also make policies? I will give an answer, and hopefully I won't get into trouble for that. So, generally speaking, there is an increasing willingness to open the door to young people. This is happening after many years of advocacy work, trying to ask member states to be a little bit more open to young people. It started quite a long time ago with just being aware of what a youth is, and then to let them participate a little bit, then engage them, which is a little bit more active. So as the years gone by, the awareness of member states about the importance of youth development and youth empowerment has increased. But now we're at the stage where we're going toward specific actions and sharing power, and it's very sensitive. But it's definitely going in the right direction, but there's still a little bit of. It's still at the willingness point. Yeah, but the actions are not, I'm talking in general. There's a lot of great examples, but generally speaking, there's still a lot of fight for keeping the way things were in the past, but we're moving in the right direction. So there's more work that needs to be done. Baina gero kejatzen zarete gazte, kejatzen dira ez pertsona nagusiak esan ez, baina hauek denbora guztian Twitterren daude, baina eski igual ez daukazu beste lekurik, ez? Bueno, ez dakit, izan daiteke, ez da? Bueno, era orokor batean, esan ez. Nos queda quizá alguna última pregunta breve. Sí, sí, sí. Beste galdera. How much does it count for young people feelings of apathy toward politics, the lack of opportunities in a market occupied already by baby boomers? Es que es la primera vez que lo leo y la verdad es que no lo entiendo mucho. Un momento, por favor. For young people. Bueno, al final estamos volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, es falta de oportunidades, ¿no? Esta apatía de la que se les acusa, ¿no?, a las personas más jóvenes, cuando es que en realidad no tienen oportunidades. Perhaps. Yeah. A few last words in order to finish. Yeah, maybe we can ask young people, but I don't think it's apathy. I think it's lack of access. And young people are creating opportunities somewhere else, on social media, through social entrepreneurship, to participation in social capital projects. But it's just because they're knocking at the door of traditional political platforms, and the door is not open, sufficiently open. So I really don't think it's apathy. I think it's lack of access. They're creating their own platforms, exactly, actually. Exactly. So a new world is coming. Yeah, but I think young people can better answer. Yeah, I think that are both questions, that there is, I think that a part is the lack of access, but also I think that the young people is changing the ways of doing politics and moving the power
from the parliament to Twitter can be, like to social media. And I think that with the time we will see a change in the places where decisions are taken. Pues nos quedamos con una idea muy, muy potente, ¿no? Y al mismo tiempo difícil, ¿no? Porque la cuestión de la legitimidad política de los espacios es otro tema que me refería a otro foro, porque teníamos 15 minutos para el debate, lo hemos cubierto ya, y bueno, quería agradecer a todos los que han participado y especialmente a Isabel, que se haya sometido a este ataque por varios frentes. Muchísimas gracias. Qué recaso. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Sí, os voy a invitar a volver a vuestros asientos. Eskerrik asko, Iñaki, Aner, Isabel, Eta, Mikel. Bueno, después de haber abordado el marco más internacional, ya con unas primeras reflexiones e ideas para ir reduciendo la brecha intergeneracional, orain gurera torriko gara, izan ere, hemen ere, pausoak ematen ari dira, belaunaldien arteko eztabaida hori suspertu alizateko, eta horregatik, lehenengo eta behin, Legazpira joko dugu, Legazpiko ordezkaria, que gonbidatuko ditugu honen bestez Koldobik Olabide Legazpiko alkatea eta Maria Ruiz Iseako ikerketa eta garapeneko koordinatzailea. Isea da Mondragon Korporazioko berrikuntza zentroa. Ongi etorriak. Kaixo. Tira, Legazpi aitzindari, esan genezake, aitzindari dela Euskadin, bueno, politika sozialetan, eta intergenerazioa ere suspertzen, astapenetan izan zarete, zentzu askotan. Beraz, ekarri diguzue orain bazuen esperientzia, zein da? Bueno, atxaldeon denoi, lehenik eta behin, eskerrak, eskerrak eman, aukera bemategatik, Legazpiko esperimentazio edo esperimentatzen nahi gehan hau, pues ona ekartzeko. Legazpi esan dezu, aintzindaria geha gizarte politikan. Oain dela 40 urte, Legazpin martxan jarri genuen etxe-etxeko laguntza zerbitzua, adineko pertsonendako. Handik bi urtera, 84an, jubilatuen etxea ereik izan, gaur egun gizarte zentroa dana. 1988an apartamentu tutelatuak martxan jarri genituen. Gaur egun gizarte politikan 11 milioi euroko aurrekontua daukeu, da 2 milioi, 300 mila euro bideratzen deu gizarte politikara, ez? Eta duzkeu, bueno, pues, Gipuzkoako udalerrietan garatzen nahi dien politika guztiak, ez? Hau da, eguneko zentroa, eguneko arreta zerbitzua, bakardadean, nahi gabeko bakardadeari aurre egiteko, egoitza ere badugu, hainbat gauza dauzkeu, ez? Esan dudan moduan, bueno, aitzindariak egea, baina Legazpin ere 8.000 talareun pertsonak osatzen dugu udalerrie, eta hauetatik 126,3, 75 urte baino gehiago dituzte. Eta 124,4, 60 urte baino gehiago. Honek esan nahi du, herri nahiko zaharkituta daukela, posiblemente Gipuzkoako zaharkituena izango gea Legazpi, eta honek behar batzuk edo mai gainen jartzen digu. 2018 urtean aukera bat sortu zitzaigun, hau da, Legazpin daukeu Patricio Etxeberria, Bilota Herramientas, aukera bat izan genuen, eraikin oso bat, ia osoa erosteko, eta pentsatu genuen, gizarte politika zuzentzea. Baina ez bakarrik adineko pertsonei, bazik eta gaztei ere zuzenduta. Gaztek hemen komentatu da, karrera egiten due, masterrak dituzte, 3-4 hizkuntza dakite, eta lortzen dituzten lehenengo lanetan soldata txikia die, eta etxe bizitzak eta erosteko arazoa dituzte. Orduan esaten gendun, erekin hortan, kohausin
moduko zerbait adineko pertsona pisu tutelatuak edo apartamentu tutelatuak ditugu, baino mendekotasun gutxigo dituzten adineko pertsonendako eta gaztei aukera eman bueno, alkilerren bidez edo bost urterako edo martxan jartzeko. Hau zan gure asmoa, esaten dut, 2018, baina gero, Google Azpitik gogoatan nahi bai, baina nola, ez genekigun, nola egin. Eta aldundiara jogendun, eta adin berrira jogendun. Eta bertan, bueno, esperimentatzea nahi zuten belaunaldi arteko proiektu batekin, eta bueno, pues aintzindaria gea eta horrek ere pues ausardia pixkat behar do, ez? Eta bueno, esan gendun, venga, guazen esperimentatzea. Eta holaxe, hasi ginen, Iseakin, eta bueno, pues hemen ere, zatio, Maria Iseako ordezkaria da, behan ere hemen adinekoa da, hasi que belaunaldi desberdinekok ere lanen aritzen egia Legazpin, ez? Bueno, nik uste dut Koldovikek testu inguruaren deskribapen polita eta zehatza egin duela, eta justo testu inguru horretan kokatzen da Iseak lideratutako proiektu honen helburua. Belaunaldi arteko gune bat sortzea. Bertan ezagutza transmititu alizateko eta komunitatearen garapenerako belaunaldi arteko loturak sustatu alizateko lankidetza eta baliozko zahartzea lortuz, eta azkenean horretarako herritarrei irekitako belaunaldi arteko trukak eta esperimentazio eta lankidetza gune bat diseinatu da proiektuan, eta baita gune horretarako edo gune horretan aurrera eraman daitezkeen ekintzen identifikazioa eginda. Asmo partekatuak, aizia norbanakoa eta partekatua, taldeko lana, pertsonen arteko harremanak eta kudeak eta partekatua aurrera eramatea albidetuko duen gunea. Eta nola hartu dute herritarrek hau guztia? Partekatze hau. Bueno, a ber, herritarrekin guk hau landu deu elkarteekin gehien bat, ez? Aldundia bultzatuta martxan jarri genuen gizarte lab, laboratorioak, esperimentatzeko laboratorioak, eta 2019an proposatu ziguten, oraindik belaunaldi arteko proiektua etzegoen martxan, ez, baina orduan proposatu ziguten gogetako gune bat edo martxan jartzea 45 eta 55 tarteko pertsonekin. Ta orduan talde hori osatu genuen alderdi politikoen bakoitzeko ordezkari bat bertan izan da, herriko elkartekin. Herriko elkartek, kultura elkartekoak, kirol elkartekoak, eta horrekin martxan hasi ginen. Gero, belaunaldi arteko proiektu honetan sartu ginenen, ikusi genuen, eta hemen hitz egin da, estereotipoak, prejuizioak, eta ikusi genuen gure honi sortzeko gizarte zentroan, jubilatuen etxea, dan hori prejuizio hori dauken, toki hortan altzala garatu, ez? Eta hortako beste gizarte lab bi martxan jarri genuen aldundiaren laguntzarekin, eta bertan gehitu genuen aurretik zegoen taldeari parte hartu zuten pertsonei gehitu genien jubilatuen elkartekoei, nagusilanekoei, emakumeen elkarteko ordezkariei, eta beste pertsona batzuk pixkat indartzeko eta erronka bat jarrita. Eta erronka izan zen gizarte zentro hori, belaunaldi arteko gune bat sortzeko ze prejuizioak edo ze estereotipoak puskatu behar ziren. Eta hor du, bueno, pues hortxe jarri dugu gendu, bueno, identifikatu ditugu ekintza batzuk eta esperimentazioko beste proiektu batzuk, eta gure asmoa da jarraitzea gizartela hirugarrenekin, zetio jendea oso gustora dau, zetio jendeak ez du bakarrik parte hartzen, baizik eta ikasi ikendu. Osa, proiektu hauetan, eta kasu honetan, Eusko Ikaskuntzakin, edo Eusko Ikaskuntzak aplikatzen duen metodologiarekin, egin dana da, zuk dakizuna ematen duzu, baino ikasi egin duzu ere bai. Kompetentzi batzuk hartzen dituzu, eta jutentzea tarte horietara bi orduko saiok die, eta beti dago zerbait, ez? Gogeta bat, zerbait pentsatzeko, zerbait eiteko, eta orduan da, bueno, pues ikasteko metodologi batzuk eta aurreratzeko orduan jendea oso gustora.
parte hartzen nahi da. Bai, suposatzen dut, dudarik gabe, gainera, egindako ikerketek erakusten dute, ez, belaunaldi ezberdinetako pertsonak dauden taldeak askoz beraginkorragoak direla, azkenean, ez? Bai, izearen kasuan hor proiektuaren hasieran azterketa bat egin zan maila internazionalean pixkat ulertzeko orain arte beste herrialde batzuetan zer burutu dan eta ze praktika on egon diren. Eta ikusi genuen iparraldeko herrialdetan aspaldi horrelako iniziatibekin hasita zeudela eta pixkat arrakastarako palanka edo ezinbestekoa ikusten zan herritarren partaidetza zala aurreko galderaren erantzuna pixkat osatzeagatik. Bai. Eta baita ere proiektu honetan, hauetaz gain parte hartu dute Mondragon Unibertsitateko ikasleak, zien ingenieroak, gradua bukatu zutenak, eta diseinoko masterra ikasten izuenak. Eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko diseinoko goi eskolako ikasleak, eta beraiek bueno, pues, lantzen ere holandu digute nola diseinatu gune hori belaunaldi arteko izateko. Eta adibidez, planteatu zuten gauza bat, zan, olako gune batek eduki behar duela tokin bat Instagrameable dana. Jende gaztea erakartzeko adibidez, eta guri hori, pues, hasieratik ez goen olako hori pentsatu. Eta zein da kontua, Instagrameko kontua? Ba, TikTok grabatzeko, edo argazki getatzeko eta gero sare sozial eta juteko. Baina badago, zabalik kontu hori? Ez, egin behar deu. Ah. Egin behar deu. Erai erakartzeko. Ez que bak, izunik presengoen ja. Amu edala, orduan, bueno, pues... Hor proiektuan... Hor gabiltz. Proiektuan gakoetako bat metodologian izan da kolaborazioa, eta pixka torregatik aipatu du Koldo Bikek, ba, erakunde desberdinak egon garela, bai publikoak, bai pribatuak, eta baita unibertsitatetatik ikasleen partaidetza sustatu dala, ulertu izan dalako, ikerkuntza eta herritarren proiektu batean ikuspegi bikoitzori beharrezkoa zala, eta azkenean Mondra Mondragon Unibertsitateko ikaslei esker metodologia horretan hasieran brainstorming baten bitartez ideia mordoa lortu genituen baliozko ekintzak sustatzeko gizarte zentro horretan eta gune berri horretan eta gero Idearte Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslei esker pixkat finkatu dugu edo lagundu digute iziakoei barneko diseinu horri forma berri bat ematen dauden estigmak apurtzeko eta belaunaldi arteko interak hori modu natural batean emateko. Bueno, ari zerat, eske ja lanpila bat egin duzu, baina ez dakit, o sea, gunea ja sortuta dago edo identifikatuta dago, orain behar duena da ikaslek diseinatu duten toki hori, ba, martxan jarri. Uh-huh. Obra egin. Bueno, ba, ze polita, ez? O sea, irrikan egongo zarete, ez? Ja, bueno, irrikan eske ja, o sea, esperientzia beraz zoragarria izaten ari da, ez? Edo. Bai, zoragarria, a ber, experimentazioa bakizu dala proba error. Osea, hasi ginen, proiektu honekin hasi ginenen, eraikin horrekin pentsatu genuen bertan belaunalde arteko gune hori sortzeko, ikaslek etorri zinen esan zigun hemen ez, gizarte zentroan. Orduan, aldatu ingen duen. Hemen, experimentazioak horri dauke ez, proban jartzen dituzu gauzak, hobetzen guten zea, edo aldatzen. Orduan, bueno, momentu honetan beste gizarte lab bat martxan jartzea, pentsatzen egia, ja, martxan jartzea, orain arte eindako bide hori, bueno, ba, errealitatea bihurtzeko, ez, martxan jartzeko benetan, ekintzakin eta gauzakin. Eta inzoragarria izan da, pixka eta hasieran aurre ikusi genuen eskalabilitate hori egon daitekena Gipuzkoako herri desberdinen artean, azkenean frogatu izan dalako eta sortu dan modelo espazio eredu publiko-pribatu horretarako benetan eskalable eta modu transferitzeko modu batean sortu dala. Azkenean. Hori esan behar nuzuen ja, izteko, beste leku batzuetatik deiak jaso dituzue, edo ze, bueno, eredu oso itxaropentsua dirudi, ez? Bai. Bueno, a ber, Gipuzkoan aldundiak bueno, martxan jarri zon lankiditzazko gobernantza edo gobernantza kolaboratiboa, ez? Gobernantza kolaboratibo hortan erakutsi diguna da gobernatzeko beste modu batzuk edo goberne irekiko formak edo modeloak nola martxan jartzen den. Honrekin, erakutsi digu hori, pues, gobernatzeko, a ber, erak gurekin, oza, aldundiak udalekin, hola xe lantzen egin da, eta guk ere herrietan hori egiten egia.
Proiektu badago, dela udal etorkizuna irekiz, bertan 11 udalerri gaude, eta udal bakoitzan lantzen ari gean esperimentazioak edo esperientziak partekatzen ditugu beste udaletan, eta orduan, bueno, hemen egin dana da, baten funtzionatzen dena, ba bestek, egokitu, kopiau, egokitu, eta martxan jarri. Bueno. Batek indalako lana, aprobetsatu. Yeah. Hori, nik uste, oso importantea dela, eta, bueno, olako proiektuak, bueno, ikien dana da, experimentatu, eta ikusten dana, funtzionatu, eskalatu, claro. Mariak esaten duen moduan, eta bestei pasau. Bueno, ba, Legazpitik Euskadira mundura eta mundutik Legazpira ere, ba, funtzionatzen duten ideiak eskerrik asko eta zorionak. Koldobik eta Maria. Bueno, eta Legazpitik Suitzara joko dugu, uste dut linearen beste kaldean baditugula zain Leire Ibáñez eta Añez Engracia. Me dicen que sí. Pues vamos adelante. Vamos a conocer ahora el trabajo fantástico que está realizando una ONG de Suiza, donde trabajan dos chicas del Estado español. Se llama Child Rights Connect y están impulsando la participación de la infancia y de la juventud a través de, bueno, de prácticas que les empoderan de una forma segura y sostenible. Buenas tardes, Leire Ibáñez, Añez Gracia. Hola, buenas tardes. ¿Se nos escucha bien? Sí, perfectamente. Pues os cedo la palabra. Estamos deseando conocer vuestro trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Y me gustaría empezar, sobre todo, por agradecer la invitación a Child Rights Connect a formar parte de este evento. Es un placer para mí y para Leire poder estar aquí el día de hoy y compartir nuestras prácticas y ejemplos y contribuir a esta discusión. Voy a empezar un poco para explicar ¿qué es Child Rights Connect y qué hacemos? Y si podéis pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, Child Rights Connect. Para explicar un poco, Child Rights Connect es una red de ONGs. O sea, somos una secretaría pequeña en Suiza, pero somos una red de ONGs. Tenemos más de 90 ONGs que son miembros de nuestra red. Y nosotros, esta ONG se crea antes, cuando la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas empieza a desarrollarse y empieza a negociarse. Entonces, lo que hacemos como red es influenciar este texto para que la Convención tenga estándares muy fuertes de protección de los derechos de los niños. Y una vez se adopta la Convención, nos volvemos socios estratégicos del Comité de los Derechos de los Niños, que es el Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar que los estados que han firmado esta convención implementan los derechos de la convención. Y nuestro objetivo principal es que queremos apoyar a todo el mundo que quiera participar en los mecanismos, que quiera participar en el trabajo del Comité de los Derechos de los Niños cuando el comité revisa si los estados están implementando la convención o no. Pero vamos un poco más allá. En realidad, lo que buscamos es que cuando Naciones Unidas discute estándares sobre relacionados y relativos a los derechos de los niños, nosotros estamos monitoreando que estos estándares sean estándares fuertes, que no sean estándares regresivos y siempre intentar mejorar los derechos de los niños. Y un trabajo muy importante que hacemos es que creemos que toda discusión, todo debate sobre los derechos de los niños y las niñas tiene que ser escuchando su voz, escuchando sus opiniones y tener en cuenta sus ideas y recomendaciones. Y es un poco aquí donde viene esta importancia de este debate intergeneracional, de involucrar tanto a niños y niñas, a los más pequeños también, a todas las discusiones que puedan afectarles. Continuamos un poco. En la presentación de hoy, yo voy a hablar sobre todo pues, de estos avances y desafíos que vemos desde Child Rights Connect, y mi compañera Leire después va a compartir ejemplos concretos de cómo desde Child Rights Connect estamos intentando hacer este vínculo entre Naciones Unidas y distintos mecanismos dentro de Naciones Unidas y distintos y los niños y niñas y niños a nivel local. Yo quiero sobre todo empezar qué entendemos
Cuando hablamos de niños y niñas, ¿a qué nos referimos? Pues nosotros nos referimos a todos aquellos, aquellas personas que son menores de 18 años, que es como describe a los niños y a las niñas la Convención de Naciones Unidas. Y creo que esto va a complementar mucho lo que hemos estado escuchando hoy, porque hemos escuchado muchísimo sobre las barreras y los desafíos que enfrentan los jóvenes. Y desde nuestro lado intentamos centrarnos en exactamente este grupo de niños y niñas, los más pequeños, que realmente necesitan el apoyo de todos para que sus voces puedan ser escuchadas. Y realmente lo que creemos es que involucrar a los más pequeños en discusiones y crear espacios para ellos desde bien pequeños realmente puede ayudar que más adelante sean ciudadanos activos, sean ciudadanos comprometidos y puedan contribuir desde un inicio a una gobernanza más sostenible. Simplemente decir que la Convención de los Derechos de los Niños establece un artículo que dice que los niños tienen que ser escuchados y que sus opiniones se tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones. Y esto es extremadamente importante porque es un derecho que ellos tienen y es un derecho que todas y todos tenemos que hacer realidad. Y es súper importante que tanto las autoridades estatales, regionales, locales, vean como parte de su obligación crear estos espacios para niñas y niños. Y muchas veces escuchamos a muchas autoridades que tienen miedo, no sabemos cómo hacerlo, cómo creamos espacio, cómo les involucramos. Hay muchos estereotipos, como estábamos escuchando. ¿Serán capaces los niños de entender lo que estamos hablando? ¿No creemos que muchos dicen no creemos que tengan una opinión válida? Hay mucho miedo realmente a preguntar a los niños y niñas su opinión. Y realmente muchos piensan, no, si no van a entender lo que estamos discutiendo, es muy, muy técnico. Y esto nosotros hemos visto desde Charrettes Connect que no es verdad, que siempre tienen algo que decir y que su opinión es extremadamente importante y es importante que todas las autoridades tengan en cuenta esta opinión. Y no hay que tener miedo a preguntar a los niños y a las niñas. Hay que realmente buscar la forma de crear espacios para que ellos puedan contribuir a la toma de decisiones. A lo mejor lo que me gustaría compartir aquí un poco es nuestra experiencia preguntando a niños cuáles son los desafíos que ellos ven cuando ellos quieren formar parte de la sociedad, alzar su voz, contribuir a debates. En 2018 apoyamos al Comité de Naciones, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a organizar lo que se llama un Día de Debate General. El Comité de Naciones Unidas organiza cada dos años un debate sobre un tema importante, que es importante discutir porque no se está discutiendo, no está realmente siendo desarrollado y entendido por la sociedad. Y en 2018 decidieron hacer este debate, este día de debate general, sobre los niños como defensores de derechos humanos, como los niños como activistas, como los niños que alzan su voz, que contribuyen a la sociedad. Hemos visto niños activistas, también hemos escuchado Isabel hablar de esto, niños que están realmente llevando la lucha en contra del cambio climático, niños que están haciendo manifestaciones y creando asociaciones en todo el mundo para mejorar la educación. Y vemos desde niños muy, muy pequeños que salen a la calle y salen a manifestarse. Entonces, nosotros apoyamos al comité para escuchar de todos estos niños activistas que se manifiestan, que quieren compartir su voz, cuáles son los principales desafíos que enfrentan. Y hicimos una encuesta con más de 3.000 niños alrededor del mundo, de todas las regiones del mundo, donde hay valores y hay barreras muy, muy distintas, pero vimos como muchas similitudes entre las respuestas de todos estos niños. Una de las primeras barreras que nos comentaron fue que mucha gente, los adultos, no les toman en serio. Aunque ellos intentan dar su opinión, muchos adultos no les toman en serio, no les escuchan y muchos les consideran que tienen que ser actores pasivos y que tienen que muchas veces obedecer a las normas de la socieded y no ser activistas. Entonces, esto es uno de los desafíos que muchos niños alrededor del mundo enfrentan.
También nos dicen que no se sienten seguros, que les da miedo dar su opinión porque creen que se van a reír de ellos, que van a ser amenazados o castigados, o muchas veces les van a decir que se callen, que su opinión no importa. Entonces, también ahí, desde pequeños, sienten como esta falta de seguridad y que no hay realmente un empoderamiento por parte de la sociedad. También nos comentan que no se sienten informados, que no hacemos la información accesible y disponible, tanto utilizando lenguaje que sea un lenguaje amigable, entendible para niños y niñas, como también utilizando los medios de comunicación que ellos utilizan. Entonces, ellos se sienten que hay esta falta de información y que realmente tenemos todos una responsabilidad para crear información que pueda ser entendida por ellos. Y finalmente, y también lo hemos escuchado cuando hemos visto el vídeo de los jóvenes y también ahora en el debate, y es que no hay espacios para que los niños y niñas puedan dar su opinión y contribuir a la toma de decisiones. Hay pocos espacios y realmente hay esta responsabilidad por parte de todos de crear estos espacios. Entonces, desde nuestra ONG, desde Childrights Connect, ¿cómo intentamos crear estos espacios, apoyar a todos a distintos niveles para crear espacios de participación? Para empezar, nosotros, nuestra organización, tenemos un equipo asesor de niños y niñas. Tenemos un equipo de 12 niños y niñas de entre 10 y 17 años que forman parte de nuestro equipo asesor y a quienes les consultamos cada vez que queremos llevar a cabo actividades y que cada vez que queremos, por ejemplo, ir a Naciones Unidas y decir, bueno, creemos que estos estándares se tienen que mejorar, creemos que queremos llevar su voz a Naciones Unidas, entonces les podemos consultar. Incluso forman parte de nuestro comité ejecutivo cuando se toman decisiones sobre hacia dónde va a ir la ONG. Niños y niños de distintos países, de distintas regiones, nos informan las actividades que vamos a llevar a cabo. Y esto es algo único y que siempre decimos que es una actividad que tanto una ONG, pero también un órgano estatal o un órgano local puede establecer un grupo de niños asesores para que les informen en sus actividades. Tenemos que decir que, bueno, vemos muchas distintas prácticas a la hora de participar y vemos prácticas a nivel internacional, regional, local. Como decía, hay espacios de participación en ayuntamientos. Se crean pues, comités asesores de niños o lo que a veces se llaman consejos de niños o incluso parlamentos de niños, donde niños de distintas regiones participan a este tipo de espacios. Pero lo más importante es que cuando los niños comparten sus opiniones en este tipo de espacios, realmente sean tomadas en consideración, que se les pregunte sobre políticas concretas, sobre actividades concretas. Y a nivel local, es tan fácil como vamos a crear un nuevo parque, preguntémosles a los niños que van a utilizar el parque qué es lo que ellos quieren ver en este parque. O vamos a crear una nueva escuela, cómo tiene que ser esta escuela, cómo los niños que van o los niños que podrían acabar yendo a esta escuela, cómo creen que tiene que construirse, qué espacios quieren ver en la escuela, etcétera. Hemos visto incluso recientemente un país que está desarrollando su nueva constitución preguntándoles a los niños sobre qué debe incluirse en la nueva constitución. O sea, realmente si se traduce, si hacemos los documentos amigables y entendibles para los niños, les podemos incluso llegar a preguntar sobre qué tiene que incluirse, qué derechos tienen que ir en una nueva constitución. O sea, realmente no hay barreras en lo que podemos consultar a niños y niñas. Uno de los ejemplos concretos a los que quiero ir es llevamos muchos años, como decía, apoyando al Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a crear y a consultar a niños y es uno de los comités más avanzados en este tipo de prácticas. Ha creado los nuevos principios para hacer una participación segura y una participación empoderadora para niños y niñas de forma en igualdad con adultos. Ha creado también sistemas, ha creado también una política de participación segura que tenemos que tener en cuenta para que los niños puedan participar de una forma segura y proteger sus datos y que no sea
que no se sientan intimidados, por ejemplo, cuando participan en este tipo de espacios. O sea, yo recomiendo también que aquellos que quieren ir más allá en involucrar a niños pueden aprender muchísimo de lo que el Comité de los Derechos de los Niños está haciendo. Cuando el comité revisa regularmente a distintos estados sobre cómo están implementando la convención, y en esas revisiones de los estados también se reúnen con niños de esos países para conocer directamente la opinión de los niños, por lo que siempre hay muy buenas prácticas que poder seguir. Y finalmente, a acabar explicando también un avance que hemos visto desde Naciones Unidas, una decisión que ha tomado hace poco el secretario general de Naciones Unidas, como resultado de una campaña que hicimos desde Child Rights Connect con nuestros miembros. El año pasado empezamos a hacer una campaña pidiendo a Naciones Unidas que trabaje el tema de derechos de los niños y que consulte a niños de forma más transversal en todos los distintos comités, agencias. Es tan complejo el sistema de Naciones Unidas y de tantos comités. Queríamos ver cómo se podría trabajar este tema de participación de forma más transversal. Y el comité y el secretario general tomó la decisión el año pasado, a finales de año, de desarrollar directrices sobre cómo incluir de una forma coordinada y transversal dentro de Naciones Unidas los derechos de los niños, pero también la participación de los niños. Entonces creemos que esto va a ser como un documento que puede ser extremadamente útil, no solo para Naciones Unidas, pero también para las personas que a nivel local buscan desarrollar métodos de consulta y de integración de los más pequeños en consultas. Y aquí voy a dejar un poco la introducción de lo que hacemos para consultar a los más pequeños, incluirles en los debates que siempre consideramos que son solo para adultos. Y voy a pasar la palabra a Leire, que os va a explicar ejemplos concretos donde hemos conseguido que Naciones Unidas consulte a niños. Bueno, Añez, muchas gracias. Y Leire también, pero brevemente, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Tenemos que ir cerrando ya este evento. Pero venga, Leire, adelante, te queremos escuchar. Gracias, Arratsaldeon. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores de este debate por habernos invitado a participar en él. Mi nombre es Leire Ibáñez y junto con mi compañera Agnes estoy trabajando en la organización Child Rights Connect, como bien ha mencionado ella. En mi exposición voy a hablar brevemente de algunos ejemplos que evidencian nuestra labor para integrar la voz de las niñas y los niños en los procesos de diferentes temáticas a nivel de Naciones Unidas. Si podemos pasar, por favor, a la diapositiva 8, si es posible. La siguiente, vale. Perfecto. Bueno, el día de debate general de 2018, como comentaba mi compañera Agnes, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dedicó su día de debate general a la temática proteger y empoderar a los niños como defensores de los derechos humanos, tras aceptar la propuesta de Child Rights Connect. Este no solo supuso un evento individual, sino que tuvo impacto en el largo plazo hasta hoy día. Un año antes del debate iniciamos un proceso de consultas para conocer cuáles eran los desafíos a los que los niños y niñas se enfrentan en procesos de participación. Y trabajamos estrechamente con el Comité de los Derechos del Niño, con la propia Oficina de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos y muchos otros expertos, incluidos las niñas y niños, en el desarrollo de nuevas metodologías de participación. Y desde Child Rights Connect seguimos trabajando para difundir las recomendaciones obtenidas tras este debate y concienciar a la población sobre la importancia de un cambio de conciencia para reforzar las iniciativas ya existentes y también empoderar a los niños y niñas como defensores, como sujetos, ¿no?, de derechos, defensores de derechos humanos, conectándolos con iniciativas más amplias, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Child Rights Connect también trabaja en procesos de participación infantil en órganos intergubernamentales, como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo es un espacio de negociación de resoluciones entre Estados. Un caso emblemático es el Día Anual de Derechos de la Infancia, que organiza Naciones Unidas anualmente, todos los años,
en marzo y en donde Child Rights Connect ayuda a sus miembros, a nuestros miembros, parte de la red, a involucrarse en este proceso. Por nuestra parte, ayudamos a que este diálogo tenga lugar creando un grupo ad hoc de organizaciones que están interesadas en la temática en particular que se debata en ese año, para que puedan contribuir a la organización del panel de ese debate, incluyendo a niños y a niñas, y en la negociación de la resolución. Bien, pasando a la siguiente diapositiva. Las niñas y los niños tienen derecho a buscar, recibir e impartir información en un medio de comunicación de su elección. También lo trataba Agnes, mi compañera. Entonces, para empoderarles es importante que la información que les proveemos esté en un formato amigable. Algunos relatores especiales de Naciones Unidas ya han dado un paso en adaptar versiones de sus propios documentos que han publicado para, digamos, los adultos y lo han adaptado a una versión amigable. Dos buenos ejemplos están en la diapositiva. Por un lado, el relator especial sobre los derechos humanos y medio ambiente adaptó su informe sobre medio ambiente y derechos de la infancia. Y, por otro lado, la representante especial sobre violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas adaptó su informe anual que envió este año al Consejo de Derechos Humanos. Lo adaptó a un formato amigable que los menores lo puedan comprender, ¿no? y que puedan utilizar esa información. Pasando a la siguiente diapositiva. Bien, los días 5 y 6 de abril de este año, niños y niñas de todo el mundo participaron en las consultas infantiles celebradas por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que bien comentaba Mikel al inicio de este debate. Esta consulta trataba, bueno, pues una discusión sobre la próxima Observación General de Desarrollo Sostenible de este comité. Este evento fue muy innovador por la muestra de comprensión por parte de este comité de la importancia de incluir las voces de los niños y niñas en un comité que no está acostumbrado, ¿no?, como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, a este tipo de procesos y de consultas. Más de 160 niños y jóvenes de 35 países diferentes participaron en las consultas. Y la participación de los niños fue muy diversa e incluyó a niños de diferentes orígenes, como niños y niñas migrantes, refugiados, niños de la calle, indígenas, niños con discapacidad, entre otros. Las edades oscilaban entre los 7 y los 17 años y también había algunos jóvenes mayores de edad participando como moderadores. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, el proceso de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es desde el inicio muy participativo y Child Rights Connect trabaja con organizaciones en el ámbito local para apoyarles en el envío que ellos hacen de informaciones, sus informes nacionales voluntarios y que se van a integrar una perspectiva de participación infantil. Bueno, ya concluyendo, si podemos pasar a las dos últimas diapositivas como conclusión. Bien, la experiencia de participación que Agnes y yo hemos explicado nos parece que es un camino a seguir para conseguir una mayor colaboración de los menores en procesos legislativos en los estados en aras de implementar políticas legislativas que ayuden a minimizar en lo posible el impacto que la infancia y la juventud tienen todos aquellos elementos que en la actualidad les agreden, tanto de tipo medioambiental como educativo, violencia intrafamiliar, etc. Y desde Child Rights Connect intentamos que los estándares de la Convención de los Derechos del Niño se reconozcan y también se implementen, promoviendo una participación infantil empoderada, sostenida y segura. Y entendemos que es una labor a largo plazo en función de los diversos niveles de atención a la infancia y a la adolescencia dependiendo del desarrollo de cada país. Eskerrik asko, muchísimas gracias por vuestra atención y por permitirnos participar en este foro tan interesante y tan necesario. Gracias. Eskerrik asko baita zuei ere, Leire, Agnes, que trabajo tan valioso y tan importante hacéis en Child Rights
Action, desde Suiza, y esperemos, bueno, pues que las Naciones Unidas tengan en cuenta vuestra petición para que se tenga en cuenta realmente la opinión y los deseos de la infancia. Y es que, bueno, para concluir, pues hay que ver tanto a la infancia como a la juventud, bueno, a las otras generaciones, ¿no?, como parte de la solución y no como un problema. Eta honekin, ba, istera goaz, espero dugu topaketa hau interesgarria izan eta isteko etorkizuna eraikiz bigarren foro hau Markel Olano, Gipuzkoako diputatu nagusiari emango diogu hitza. Tanik agur esango dizuet eta eskerrik asko. Markel. Bueno, arratsaldea aurrera doa eta labur emango diot pizkat itxiera gaurko saio honi. Lehenik eta baina eskerrak emanez, ez? Bertan parte hartu zuen guztioi, bai belaunaldi diferenten arteko testigantza emandu zuenai, baita ere, ba, adibidez Legazpiko kasua azaldu dizuenai, netzako ustez danak ere izan zarete oso argigarriak, oso interesgarriak, eta irikitzen digu aspekto bat orain arte, segurunez gure eguneroko debatean asko aipatzen dena, baina gure gizartearen kohesioarentzako funtsezkoa dena, ez? Nik uste dut belaunaldi diferenten arteko elkarlan hori, dialogo hori funtsezkoa dela gure gizarte kohesio horri eusteko. Nik bukatzeko labur, ba, bueno, musikazale izan da Oskorri oso gustoko dut, eta Oskorri taldeak baduka kantu bat Jon Sarasuaren letrarekin, eta bere parte hori, ez? Irakurriko dizuet, ba, belaunaldien arteko elkarrizketa hori eta, bueno, azkenean enfoki hori egiten duelako modu zoragarri batean. Eta horrela dio. Umeak arretaz horni, gaztei hitza eskaini. Gaztetxoago eta aurrago izan gaitezen geroni. Ez uka amonei hitzik, entzun agurei pozik. Zaharra ez da izandakoa, luzaroan dena baizik. Ba, horrekin bukatzen dugu gaurko jardunaldia. Eskerrik asko guztioi.